no me traje el sticker, amigos, se me olvidó el sticker, estaban pensando. Pues desde noche voy a volar otra vez en el avión, voy a ir a Washington, les quiero pasar a Casa Blanca, Capitolio, a ver qué más les puedo pasar. Estoy aquí en el aeropuerto de San Diego, ustedes ya saben que vuelo de noche. Ahorita ando fresca como una lechuga, por eso les quise grabar este intro, porque mañana voy a andar rendida, como el vuelo es de noche y llego allá en la mañana, pues sí voy a andar muy cansada. Entonces, pues vamos a ver qué tal está la aventura esta. Coto Vlogs, espero les guste. No me traje el micrófono, amigos, se me olvidó. Ay, no sé qué estaría pensando. ¿Dónde lo tendré? De hecho, no sé dónde lo tengo. Pero vamos llegando al aeropuerto de aquí de Washington. Espero grabarles lo máximo posible. Coto Vlogs. Pues ya está la lección, amigos. Voy para el centro. $10, amigos. Está carito aquí. Más caro que San Diego. Y porque muchos rentan carros aquí en el aeropuerto. Pero yo no, yo vengo en el tren. Ya saben, Coto Vlogs. Estamos aquí, amigos, afuera de la Casa Blanca. Este es el mejor lugar para ver la Casa Blanca. Según eso hay mucha gente aquí, miren, es la calle donde se ve mejor mejor las vistas de la Casa Blanca. Vamos a ver, miren, si aquí las pueden ver. Hay visitas guiadas, amigos, pero déjenme meterles un poquito el celular. Miren, ahí está, hay mucha seguridad y todo. Hay visitas guiadas que sí puede uno entrar, pero con un mes de anticipación tiene que hacerlo, permítanme. Ahí está, aquí ya se ve perfectamente la Casa Blanca, amigos. Y yo la quería venir a ver porque pues yo nunca había venido aquí a Washington. Tengo que pedirla con un mes para la visita. Pero pues no lo hice, amigos. Yo nomás me vine, ya ven que ya nomás de repente me sale la curiosidad de aquí esta noche. ¿Ya vieron? El White House. Aquí está, amigos, enseguida de la Casa Blanca está el Departamento del Tesoro, de Treasury Department, donde nos mandan ahí un reembolso de taxes, como dicen. De aquí sale, amigos, cuando pues debes también, aquí necesitas pagar. Y andamos, me he dado cuenta que hay muchas escuelas, amigos. Hay muchas escuelas y ahí el metro se me hizo un poco caro, son $13 el metro, entonces sí se me hizo un poco carito, la verdad. La tarjeta de un día. Entonces hay mucha gente ya que renta carro ejecutivo y todo eso. Ahora sí que mucha gente viene a hacer negocios, me imagino. Aquí está el Departamento del Tesoro. Vamos a seguir, amigos, porque quiero grabar el Capitolio. Quiero grabar otros monumentos. La Suprema Corte, ¿qué más? La librería, una librería muy grande también aquí que está. Entonces aquí seguimos, ¿qué más les iba a decir? Pues apenas llegué al aeropuerto, descansé un poquito. La hora aquí varían de 3 horas con San Diego, entonces ando medio dormida, amigos. Aquí son las 5 de la mañana, serían, y aquí allá las 2 de la mañana, entonces por eso. Entonces ahorita vamos, déjenme ubicarme en el mapa y continúo, amigos. Miren, aquí estamos. En Washington. Ok, Trust, dice Trust. Y miren, vamos a ver, déjenme ubicarme y ahorita continúo, amigos. Coto Vlogs. Miren, amigos, desde aquí se ve el Capitolio, ¿ya lo ven? Desde lejos, la verdad está haciendo. Ahí está, ahorita voy para allá, amigos. La verdad sí está haciendo mucho frío aquí, amigos. Es, no, un poco de frío, nomás me traje un suéter. Además, no me vine muy preparada porque pensé, como siempre, que iba a estar tranquilo, que no iba a estar haciendo tanto frío, pero hubiera pensado que iba a hacer frío y me ando ahora así que ahí congelando. Y la lluvia, como una lluviecita también, como que no deja, amigos. Una chipi chipi que no deja. Aquí andamos, este es el Hotel Washington, aquí al lado. Yo creo que aquí está enseguida. Es un hotel muy famoso, me imagino. ¿Y qué más? Pues aquí vamos a ver qué vemos, amigos. Otro vlog desde Washington. Pennsylvania Avenue, amigos, una carrera que está, miren, me tocó ver una carrera, miren. Entonces aquí andamos, en Pennsylvania Avenue, ya había ganado ese carrera contra el cáncer, no sé cuánto haya cobrado el boleto, la verdad, amigos. Aquí andamos, miren, ahí vienen varios corredores. Me tocó esta carrera, hasta suerte tengo. Esta avenida es muy popular aquí, amigos, en Washington.
entonces me la debo a otro corredor. Voy a llegar a Capitolio y después quiero ir a varios lugares a ver dónde más alcanzo a ver, amigos. A desayunar más tarde porque como me traje mis comidas, ya saben, mi brócoli y todas esas cosas que tengo de comer. Pues más tarde voy a comer otra cosa porque ahorita pura fruta y verdura. Ya saben, es lo que como, amigos, no puedo comer otra cosa. Donas y eso, pues no, y viendo que saben comer aquí pura. No puedo comer mucho esto, ya saben, me saben. Aquí andamos, amigos. Miren, sigo grabándoles. Coto Blog desde Washington, D.C. FBI Building, amigos, aquí está. Washington. ¿Me vieron? Hay muchos lugares aquí importantes, amigos. Pues es la mera donde está el presidente, el lugar donde está el presidente de Estados Unidos, se supone, ¿no? Alguien que... Miren, aquí está, varios, no sé cuántos corredores sean, cuántos kilómetros, digo millas, pero sí se ve que van ya cansaditos los corredores, la verdad. Vamos a ver qué es ese edificio que está ahí, que es Archivo de los Estados Unidos de América. Archivo, que también era un lugar que hay que visitar. Mucha gente decía que lugar es visitar. Otro decía que el archivo. Ahorita está todo cerrado, amigos. Es temprano. Es sábado y es temprano. Es como 9 de la mañana. Creo que abren más tarde. O sea, déjame voltear la cámara. Aquí andamos, amigos. Ando. Se vale de la semana. Cerveza. Ando bien, la verdad, con sueño. Llegué ahorita, amigos, en la mañana y descansé un poco en el aeropuerto y ahorita andamos aquí de recorrido. Más tarde renté un Airbnb, lo bueno que encontré algo un poco económico porque aquí sí estaba muy barato, muy caro, digo. Aquí los Airbnb, todos pasaban de 80, $100, depende. De 200 de diferentes. Pero sí se encontró uno asequible cerca del aeropuerto para, ya saben, que yo te felices. Sí, otro lugar que visitar en el archivo, pero ese pues yo creo que a mí no me parece muy interesante, la verdad, para visitarlo. Pero vamos a ver qué más podemos visitar acá. No me traje mi sticker, amigos, la verdad. No me traje el sticker para grabarles desde arriba las imágenes. Pero aquí andamos, amigos, miren en el carrerito. Market Square. Hay un mercado aquí muy popular, pero no me acuerdo cómo se llama. Mercado muy popular. No me traje mi bloqueador, bueno que me traje mi gorrito, que está haciendo frío, pero me hubiera querido un gorro para el sol, amigos, porque sale el sol. Pero no me lo traje, entonces ahorita les voy a grabar un poco de archivo de Estados Unidos de América. Miren, ¿sí es el que les digo? Un edificio. Porque aquí mucha gente se toma las fotitos en esta panorámica vista. Navy Memorial. Pues seguimos aquí, amigos, grabándoles un poquito. Viene más gente, amigos, del maratón. No sé cuántas millas sean ni cuántos kilómetros sean, la verdad. Pero sí se ve que está larguito, yo creo. Vamos a seguir. Aquí estamos viendo el Capitolio, amigos, de una parte de atrás, se me hace. Sí. Entonces, miren acá, voy a ponerme para que lo vean mejor. Caminamos un poquito para llegar acá. Ahorita quiero ir a una librería central de aquí de Washington. Y después, creo que hay visitas guiadas. Aquí sí, nada más que llegues temprano, dice, y creo que duran hora y media o dos. No creo que la vaya a tomar, amigos, porque es demasiado. Es demasiado la visita. Voy a ver cómo la hacen, ha de ser por todo adentro, me imagino. Voy a investigar. ¿Y cuánto dura? ¿Y a qué horas es? La próxima. A ver si alcanzo. Aquí es donde se formulan las leyes, amigos, todo de Estados Unidos. Donde toma posesión cada presidente que entra nuevo. Si gana Trump, aquí va a ser. O si gana Biden, no sé. Cuál sea su preferencia, ¿verdad? La verdad. Pero pues bueno, pues quien gane, que haga lo mejor, ¿verdad? Que se pueda. Aquí andamos, amigos, por este país. No, hombre, ya ni les conté, amigos, están en el aeropuerto. Ahorita están cruzando masivamente todo, de todos países, pidiendo asilo la gente de
Honduras, Nicaragua, Salvador, de todos lados, de Irán, de China, de Turquía, de muchos lados. El aeropuerto estaba bien lleno, amigos, porque ya pasan por California, porque es santuario, estado santuario. Y en California, los, ¿cómo se llama? Los dirigen para, ya se van, toman su avión, ya les dan, les llenan su hoja de registro y después se van para el estado donde vayan a vivir, ya sea Chicago, ya sea todo. Entonces el aeropuerto estaba bien lleno, de mucha gente, amigos, demasiada gente ya tomando su vuelo para donde vayan a ir. Dicen que nada más están cruzando la frontera. Hay partes donde no hay muro, por Mexicali, por no sé dónde. Hay partes donde no hay muro y ahí es donde ellos cruzan y ya estando del otro lado, nada más esperan que los agarren, dicen, y ahí piden el... Y solicitan después el trámite, ¿verdad?, que es el asilo, y a ver cuánto dura su proceso, y los pueden, cuando termine el proceso, pues a ver qué sale favorable o no. Pero pues sí, mientras son para sus manzanas, ya la hicieron, como dicen. Estaba bien lleno, amigos, llenísimo el aeropuerto, de mucha gente de eso. Pero alguien los está, alguien les compra el boleto ya de este lado, a lo mejor familiar o algo, y ya se van ellos a donde tienen con quién llegar, para que me entiendan. Y los que no, pues tienen que buscarle a ver a dónde. Con niños, amigos, con todo. San Cruz y cruce la frontera. Por ahí les voy a pasar un video. Yo creo que ya lo vieron. Cuando les pasé este, ya vieron el otro. Es el de... donde fuimos a ganar caminata y ahí me encontré el muro fronterizo y una parte donde se acaba, y ahí les paso unas imágenes. A ver qué tal les parece. No lo quise hacer muy ostentoso ni ponerlo en primera fila ni nada el video. Lo puse como... las dunas de ahí de Arizona y también hiking, caminata por el, algo así, para que lo vean, porque no quiero que vaya a tener problemas con YouTube o que me cancelen el canal o algo así por pasarles el muro. Que no creo, ¿verdad?, de ser algo normal, pero mejor para que me evito situaciones. Les grabé lo más mínimo y a lo que se pudo, y ya les hubiera querido grabar más, pero no pude. Miren, aquí se ve ya el Capitolio. Otro vlog. Aquí estamos ya, miren, ahorita. No sé si está cerrado hoy. Yo sabía que se hacían visitas los días sábados también. Pero... ahí está, amigos, el Capitolio de aquí de Washington, D.C. Miren qué bonito se ve este. Donde me vine caminando fue todo eso, amigos, creo. Sí. Ah, no, me vine por la otra avenida, pero miren. Este es Washington, amigos. Espero les guste este video. Aquí está un poquito de cultura, un poquito aquí. Es importante venir a verlos también, que no te cuenten y tú ya los vienes y los conoces, aunque sea. Quisiera tener el recorrido por dentro, pero no sé. ¿Qué se necesita? Está cerrado y está la policía y no sé por dónde se la entra. Voy a investigar ahorita, amigos. Cuatro blocks. Este es el Congreso, amigos. Congressman, ahí dice Congressman. Ups, no sé si lo alcanzan. Es que como están los árboles, voy para acá, para el Capitolio, amigos. Quiero entrar al baño, a ver si por ahí hay. Son las oficinas del Capitolio. Es el Congreso. Vamos a ver qué vemos, amigos. Miren qué bonito. Cotton Blocks. Están filmando una película, amigos, miren. Aquí están filmando una película del Capitolio. Este es el Capitolio de la parte de enfrente, amigos. Donde la había visto era la parte de atrás, esta es la parte de enfrente. Están filmando una película con los muchachos. Estos ya los tomaron bajando de ahí del Capitolio. Los gringos, le hago yo. Por acá también está la librería donde voy a ir ahorita, amigos. Miren, ahí se ve, aquí se ve ya ahora sí, clarito. A la otra parte era la parte de atrás, amigos. La que les pasé hace ratito. Coto Blocks. Ya me puse mis lentes, amigos, porque ya se espantaron mucho conmigo. No me había caído nada porque tengo mis papeles. Mi pasaporte y todo.
Es donde está el muro de pasaporte. Aquí está. ¿Qué es este? Pasaporte. No, porque son papeles importantes, amigos. Entonces, como me dijeron que aquí era. Oh, aquí está el center. Por si quieres alguna visita aquí puedes venir, miren. Entonces, igual, ¿y por dónde se bajaron los chiquillos esos? Los muchachos nada más sí que se desviaron. Fueron a recordarse. Ah, por ahí están unas escaleras, miren. Este center, aquí se forman para las visitas guiadas. Pero como ahora, Capital Visitor Center. Pero como ahora es sábado, vinieron a muchas escuelas, me imagino, entre semana también deben ir más. Pues así como que para formarme y todo mi día, pues no, ¿verdad? Vamos a ir a la librería, amigos, a ver qué tal está la librería. Entonces está muy grandísima, dicen, vamos a ver. No sé si piden la tarjeta reciente, ahí la traigo como quiera, pero no creo, ¿eh? Tiene que ser pública y libre. Eso espero. Pero sí me habían dicho que aquí en Washington sí son medio racistas, amigos, son este lado de los que gana Trump. Bueno, eso creo. No estoy muy segura, pero sí, hay más racismo que en California. Entonces, sí, pues sí estaba limpio el metro, todo eso. Así como que si la gente sí se te queda viendo como que, ¿qué onda, no? Pero hay de todo, también hay de la India, gente de ¿cómo se llama? De la India, de afro también, gente. Entonces vamos a ver qué vemos por acá, amigos. Espero les haya gustado este video. Es de Washington, D.C. Ahí se ve. Coto Blocks. Oh my gosh, amigos. Esta es la librería del Congreso. Nunca pensé que fuera así, la verdad. Miren qué bonita. Wow. La librería del Congreso. Vamos a dar el recorrido, amigos, es gratis. Nada más saqué el boleto. El boleto y vamos a ver el mapa y a ver qué más. Aquí me dieron los mapas que hay en cada cosa y voy a ver qué me interesa. Seguimos, amigos. Miren, piensa que padre. Y los baños son de mármol, ya nos grabé, están súper hermosos, amigos. Coto Blocks desde Washington, librería del Congreso.